Bueno, para nosotros es un gusto poder recibir a todos los gobernadores del Norte Grande y poder tratar los temas que tienen que ver con la actualidad de las necesidades de cada una de las provincias. Hablamos en materia energética, hablamos de lo que es el artículo 8.14, la posibilidad de reincorporar a 25.080, la ayuda del fuego, es decir, todos temas que están relacionados con temas que son de interés y que venimos siguiendo, una agenda de visitas internacionales para proyectar lo que es el Norte Grande, para poder vender nuestros productos, para salir a buscar nuevos mercados. En definitiva, sirve muchísimo para que podamos trabajar en conjunto, ¿no? Y que tengamos un entendimiento entre todos. En materia de transporte, lo mismo. Nosotros hemos pedido al Gobierno Nacional una ayuda concreta, diferenciada. Hemos logrado imponer en materia presupuestaria un tipo de ayuda que es sustancial también para el Norte Grande. Por supuesto, no es la aspiración que habíamos tenido en su momento, pero es importante que se han incorporado más recursos al presupuesto para lo que tiene que ver con el subsidio de transporte. Más natural, lo que estuvimos pidiendo es que se continúen con las obras de ejecución. Está muy bien lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, está muy bien todos los procesos, pero lo que nosotros necesitamos es que haya desarrollo en el norte argentino, que las provincias del NEA, fundamentalmente, que son las que no tienen gas natural, que puedan ser incorporadas a un plan de inversión concreto, el gasoducto del norte, de lo que tiene que ver atravesar el río Paraná, llegar a Corrientes, llegar a Misiones, y que nosotros también podamos contar con ese fluido energético que es fundamental para la industria, ¿no? Nosotros logramos defendernos juntos, digamos, entre las 10 provincias para ponernos frente al desarrollo inequitativo que hay en la nación. El Norte Grande, fundamentalmente, son las provincias que generaron la nación argentina conjuntamente con las provincias centrales, pero que hoy nosotros vemos que la Argentina creció inequitativamente. Esto nos permite trabajar en conjunto, tener visiones comunes, pero fundamentalmente salir a pedir todos juntos para que nosotros podamos resolver estas inequidades. Bueno, hubieron muchas cuestiones básicas. El Ministerio de Desarrollo Social planteó básicamente la asignación de el Norte Grande argentino, una asignación de 3.000 millones de pesos de refuerzo de tarjeta alimentaria y a su vez 2.000 millones de pesos más para refuerzo de cuestiones de estructura alimentaria por este plazo hasta el mes de diciembre. Y obviamente hemos hablado sobre un abordaje multidisciplinario de la pobreza con sistema de información estadística y tres vectores de trabajo: infraestructura social básica, más derechos y política de ingresos, que tiene que ver con reducción de la informalidad laboral, incentivos a la inversión privada para la generación de empleo y un nuevo diseño desde el punto de vista de los estímulos de las políticas públicas. En materia de hábitat, efectivamente el plan es de 400.000 habitantes, 40.000 viviendas entregadas, otras en proceso de ejecución, y la idea central es la continuidad de esas políticas en materia de hábitat. En tercer lugar, un programa de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito por 30.000 millones de dólares para los próximos 15 años con una perspectiva plurianual. Empezamos con Banco Mundial, pero la idea es fortalecer con el Banco Interamericano de Desarrollo y también con el banco, con la Corporación Andina de Fomento. En ese sentido, el presupuesto público del corriente año tiene algunas cuestiones logradas. Primero, finalmente, la asignación de recursos es de 85.000 millones de pesos para el transporte público pasajeros interior, que eso es un logro Norte Grande, importante. Segundo, nosotros tenemos en materia de tarifa energética diferencial 650 kilovoltios mes dentro de la segmentación de usuarios residenciales. Y tercero, hemos obviamente tenido el artículo específico que nos permite establecer las estrategias de negociación con los organismos multilaterales para corregir asimetrías estructurales en materia de infraestructura. Paralelamente con eso, ahora estamos ya trabajando el plan energético. Nosotros pretendemos tener un plan energético de carácter integral para el Norte Grande. Primero, para el plan de 1.000 megavatios de oferta energética de energía solar. Segundo, todos los esquemas que tengan que ver con el tratamiento de usuarios no residenciales. Pequeñas y medianas empresas, comerciantes, industriales, no tienen acceso a la segmentación tarifaria. Por lo tanto, requiere una política diferencial. Tercero, hemos propiciado también una estrategia que tiene que ver con el desarrollo de
el sistema de transporte de energía, que es también esencial, y lo mismo que le hemos planteado para el NEA, la cuestión de potencia instalada y potencia reactiva. Hemos tenido colapsos energéticos en el verano anterior, se necesita desde estaciones transformadoras hasta mecanismos que tengan que ver con fortalecimiento de la inversión en transporte. Bueno, todo eso estaba discutiéndose como punto ahora.